A esta hora, el presidente de la República, Nicolás Maduro, participa en la cumbre semestral de Mercosur que se realiza en Brasil. Escuchemos parte de sus declaraciones. Nosotros nos alegramos que así sea. Sumamos todo nuestro esfuerzo y nuestra voz, presidenta Dilma, todo nuestro esfuerzo lo sumamos para que en las próximas reuniones sigamos avanzando en los temas que conversamos en privado, en los temas del desarrollo económico, en los temas de la complementariedad, de la solidaridad, del crecimiento de nuestras economías. Quiero agradecer todo el apoyo que Venezuela, en medio de una guerra económica, está recibiendo de sus hermanos de Mercosur. Apoyo concreto para incrementar el comercio, la capacidad de inversión, el crédito a cada uno de los países miembros de Mercosur. Así se los agradecí en privado y se los agradezco también en público. Nos comprometemos a saldar nuestras deudas con el FOSEN y ayudar a su fortalecimiento como mecanismo de estabilización y de apoyo. Igualmente creemos en la necesidad de seguir fortaleciendo las alianzas económicas extra-Mercosur, fortalecernos hacia adentro y fortalecernos como motor respetado en el mundo hacia afuera, más allá de nuestra frontera. Nosotros particularmente aportamos nuestra visión. Nosotros de Venezuela creemos que el mundo que se está configurando hacia el futuro, que le conviene a Mercosur, es el mundo de los BRICS. Articularnos al Banco de los BRICS, al Fondo de Reserva de los BRICS, retomar la idea del Banco del Sur y hacerla realidad, retomar la idea del Fondo de Reserva Suramericana y hacerla realidad, configurar la nueva arquitectura, hoy es posible. No solamente es un sueño o un discurso o una arenga política, es una necesidad, una urgencia y es una posibilidad. Y bueno, seguir explorando como se ha explorado los caminos de las conversaciones respetuosas, sinceras con Europa, ¿no? Con las visiones diferentes que pueda haber sobre el tema. Seguir avanzando en cada uno de estos temas. Quiero agradecer el acuerdo para convocar a una reunión especial de UNASUR en Asunción, finales de agosto se va a fijar fecha para tratar el tema que ustedes saben que ha tomado una vigencia polémica, ¿no? El diferendo entre Guyana y Venezuela, producto del despojo histórico que el Imperio Británico hizo contra la patria de Bolívar en el siglo XIX. Hay un mecanismo, como he explicado suficientemente en la reunión privada, que fija las reglas, el Acuerdo de Ginebra, firmado en febrero de 1966, que es obligación para las partes, firmado por el gobierno de la Gran Bretaña como potencia colonial. En el momento que lo firmó el gobierno de Venezuela y firmado por el gobierno entonces interino de la Guayana Británica, que es obligación para las partes. El secretario general de Naciones Unidas está pendiente de nombrar el buen oficiante. Yo celebro que Mercosur, y desde Mercosur se esté tomando una iniciativa de canalización del conflicto por la vía del derecho internacional, y además porque tenemos gran capacidad para que esa reunión, una vez se convoque, podamos adelantar iniciativas importantes para la paz de la región, para la integración de la región con soberanía. Celebro esa decisión que se tomó y que se va a anunciar desde la presidencia pro tempore, como lo hemos conversado con el presidente Tabaré Vázquez. Presidenta Dilma Rousseff, le agradezco mucho, de verdad, todos los esfuerzos que siempre se hacen desde el Brasil. Brasil, el gigante, pues, de Sudamérica, para mantener la cohesión de nuestro bloque, para mantener la iniciativa permanente. Reciba usted de nuestra delegación y de mi parte especialísima un abrazo de respaldo, de solidaridad,
un abrazo cariñoso, amoroso, como si se lo estuviera dando todo el pueblo de Venezuela. Presidenta Dilma, la admiramos verdaderamente en su liderazgo. Siga usted con fortaleza hacia adelante, que los pueblos de América del Sur estamos viendo a Brasil con optimismo, con simpatía y con admiración. Gracias, Presidenta.